¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos al filo de la medianoche de este 20 de junio de 2024. Acabamos de entrar, hace unos instantes, oficialmente en el verano. Que sea un buen verano para todos. Vamos a empezar contándoles a ustedes que eh, a la vista de lo que estamos viendo todos los días con el gobierno de Pedro Sánchez, el que este traidor cobarde... Psicópata de Pedro Sánchez. Se haga con la justicia sería ya el final de la democracia en España si no ha acabado ya con ella. Lo digo por lo de Inda, por el cuento de los votos, eh, en fin, ya saben ustedes, ¿verdad? Bueno, desde hace tiempo, mucho tiempo, el Consejo General de Poder Judicial no será nueva y no será nueva porque Pedro Sánchez quiere imponer imponer eh, los jueces que él quiere para controlar también ese órgano eh, de los jueces. Quiere cambiar las mayorías que elijan esos jueces y eh, el Partido Popular se está negando a hacerlo por el momento. Porque lo que pretende Pedro Sánchez es mm, tener el control de la justicia también, controlaría el poder ejecutivo, controla el poder legislativo que es el Congreso y el poder judicial. Y hasta este momento el Partido Popular se venía negando, a pesar de que el gobierno dice que es culpa del Partido Popular, es culpa del Partido Socialista. Porque claro, cuando uno quiere jugar a tener el poder omnímodo, entonces hay que parar en los pies como sea. Sin embargo, dentro del Partido Popular, los melifluos del Partido Popular están diciendo ahora que, hombre, debemos ser... Eh, Y hay, que, y hay que ceder por aquí. Es decir, la gente que viene de la época de Mariano Rajoy está presionando a Feijó para que pacte la renovación del Consejo General del Poder Judicial. A eso, ¿quién se opone? La única persona con fuerza en el Partido Popular que se opone a pactar con el Partido Socialista que va a volver a engañar al PP sobre... El Consejo General de Poder Judicial es Isabel Díaz Ayuso. Al Partido Socialista, Isabel Díaz Ayuso lo tiene claro. Hay que ir de frente y al choque un día, dos días, tres días, hasta que cojas las riendas del poder y elimines a esta pila de mafiosos que están en el gobierno de España. Sin embargo, el Partido Popular terminará pactando, como siempre. Por eso digo que ayer les decía que a la vista de todo lo que conocemos de el recuento de votos, que no hay ni un solo medio a nivel nacional que diga ni media palabra al respecto, ¿eh? no hay ni un solo partido político que diga vamos a contar de verdad los votos, da la impresión de que están todos compinchados y viven cómodamente administrando su sueldo, pero que les importa lo demás nada, el Popular también, Vox también, ni media palabra del Popular, ni media palabra de Vox, respecto del de recuento, fraudulento de los votos porque no cumple la ley. Y en el Consejo General te Poder Judicial, no tengo ninguna duda. Fejó terminará pactando. Bien. ¿Y cómo se puede pactar con el Partido Socialista cuando vemos que vean esto? Eh, García Ortiz, el fiscal general, se aplica a todos los deseos de eh, Pedro Sánchez. Que Conde Pumpidu, que es el que está al lado, también se plega a todos los deseos de Pedro Sánchez, cuando la Fiscalía, que tiene que defender las leyes y la legalidad, actúa de parte, fíjense que en uno de los WhatsApp que intercambia con la fiscal de Madrid le dice que hay que eh, eh, exponer los datos personales del novio de Ayuso, porque si no perdemos el relato, perdemos el relato, como si la, el fiscal general formase parte de la banda, que lo forma, y que todos los demás no fueron españoles a los que hay que decirle que hay que defender la ley. Es un hooligan del Partido Socialista que no puede estar ni un minuto más allí, como no lo van a necesitar y él no va a dimitir. La Fiscalía en general es una cochambre asquerosa que dirige este cochambroso y asqueroso fiscal general, en mi opinión. Y el Tribunal Constitucional, con Conde y Pompidou, lo mismo. Lo mismo es. Lo mismo. Y después tenemos la policía. Vimos cómo la policía actuaba con aquellos que protestaban delante de la sede del Partido Socialista en Ferraja. Y cómo esos miserables policías nacionales atacaban a aquellas personas que pacíficamente estaban frente a Ferraja. Con saña. Tenemos aquí imágenes, sobre todo de un policía que era, vamos, la guardia pretoriana de Pedro Sánchez. La comisaria de policía que está en la Moncloa, de los servicios de la comisaría que está en la Moncloa, fue la que eh, no entregó o no firmó o hizo un garabato con la citación de Begoña Gómez que levantó el juez. Por eso el juez pidió el carnet de identidad de Begoña Gómez, porque ahí había un garabato y el juez ha citado a la comisaria que es esa que ven ustedes ahí detrás eh, de Begoña. Y la comisaria actúa como otro hooligan de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez. Luego, si Pedro Sánchez tiene el poder del Boletín Oficial del Estado por ser el gobierno, la posibilidad de hacer lo que le da la gana en el Congreso de los Diputados, porque ahí no hay ni democracia ni nada que se le parezca. Tiene controlado a los jueces, tiene controlado a los fiscales, y además hay policías que trabajan para Pedro Sánchez, no para defender la legalidad. Esto es una dictadura eh, en toda regla. Pues que es que en Europa todo es asquerosamente corrupto, corrupto hasta la media. ¿Se acuerdan ustedes del Marocco Gate, verdad? Bueno, pues la justicia belga ha dicho que no va a seguir investigando el maroco Gay y que de eso se va a encargar a partir de ahora. ¿Quién? ¿Quién? Marruecos. O sea, Marruecos está pagándole a los lobbies. Está comprando a todos los corruptos eurodiputados del Parlamento Europeo. Eso que hemos votado unos días. Beneficios a Marruecos por aquí, beneficios a Marruecos por allá. Y le dan la potestad a Marruecos de que sean ellos quienes juzguen o le metan mano a los marroquíes que compraron a los eurodiputados. Es para huir de Europa. Esto es para huir de Europa. Europa, que se supone que es de las zonas más civilizadas del mundo, es nada más que un nido de corruptos, asquerosos y miserables. Eso es la Unión Europea. Bien, al hilo del Partido Popular. Fíjense, qué bonita, pero qué bonita es esta foto. Yolanda Díaz acariciando suavemente la mejilla de El Pepero Borja Semper. Un chiquilicuatre que va de listo y no es nada más que un pendejo que vive... Vamos a ver, pero... ¿Qué? <laughs> pero, cómo, pero cómo esta gente... ¿Cómo puedo yo permitir... Que estos mendrugos hagan leyes que afecten a mi vida es que es una cosa asombrosa porque ya puestos a tratar pues habrá que tratar con un mafioso pero un mafioso que cumpla su palabra estos son mafiosos pero son corruptos son melifluos son débiles son chiquilicuates como el Borja este esto es PP ¿eh? esto es el Partido Popular Bien, en otro orden de cosas, uh, Ayuso va a recibir a el presidente de Argentina y lo va a condecorar. Oh, como se ha puesto el Partido Socialista, como se ha puesto el gobierno, la cosa va a estar. Uh. Yo si el presidente argentino Silencio, Silencio. realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente, no solo a mi ley, sino a todos los gobiernos que no son de su signo, nosotros no tenemos la culpa. Para nosotros es un honor recibir al presidente legítimo elegido, él sí, por amplia mayoría, en las urnas por el pueblo de la Argentina. Miren, tenemos delante a un gobierno que nos insulta y que nos difama desde viajes en el extranjero, a nosotros y a nuestros familiares, que permiten que se insulte constantemente a España y al rey y ustedes se callan, con socios de gobierno y medio gobierno insultando al rey de todos, al rey de todos los españoles. Y a mí me parece bien que lo reciba, porque aquí todo el Partido Socialista está empeñado en decir que mi ley ha insultado a Pedro Sánchez. No, señor, o mejor dicho, sí, es verdad después de que Puente, un ministro de mi gobierno, dijera que mi ley era un tocadicto. Pues aténganse a las consecuencias, hombre. En fin. Mm. Esto que tengo aquí es una revista, El Líbano. Imágenes y recuerdo, ahora es un país musulmán. Se terminó de editar este libro en eh, el 8 de julio de 1950, es decir, que en unos días cumple 70 años esta revista. Este es los coros de una orquesta universitaria. Verán ustedes que no hay nadie con velo, verdad que no? Nadie con velo. Es que además, en este mismo canal, hoy hemos publicado un discurso de nacer un presidente egipcio que eh, no era un fanático religioso. Estas son imágenes de señoras libanesas simplemente trabajando sin verlo. Es decir, que el mundo árabe, cuando no está fanatizado, la, la desgracia de la llegada de los ayatolás a Irán ha sido algo que ha dañado al mundo entero. Y claro, aquí en España tenemos a la... Uh, social comunista eh, defendiendo posiciones como esta, cuando las mujeres de los islamistas fanatizados, por ejemplo, miren esta imagen: qué contenta está la mujer, ¿verdad? Ha salido a cenar con su familia, a comer con su familia. Se le ve la cara a la mujer espléndida, sonriente, llena de vida porque está con su familia. Eso. Es lo que defienden las feministas de pacotilla del Partido Socialista, de Sumer, de Podemos, en fin, la escoria. Nos vamos. Mañana espero estar aquí de nuevo con todos ustedes. Espero a la misma hora. Fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, es la de fortuna que tanto nos da. La isla de buena gente que